Quiero que sepáis que me tomo muy en serio mi labor como reviewer de material deportivo aquí en YouTube, ya que mi opinión cuenta para muchos de vosotros a la hora de realizar una compra u otra. En este caso va a ser la primera vez en la historia del canal que voy a desaconsejar por completo la adquisición de un producto. Sé que es algo poco elegante cara a la marca y que la va a dejar en mala posición, pero creo que mi honestidad y mi transparencia con vosotros está por encima de todo eso. Además, advierto que es un producto que he comprado yo por mi cuenta. No se trata de un patrocinio, ni una cesión, ni un test, ni nada de eso. Así que, bueno, voy allá, os enseño. Esta es la caja en donde está el elemento que os voy a explicar enseguida, pero antes quiero deciros un poco cómo ha ido la historia, porque, bueno, esta marca tiene una forma de venta y sobre todo de marketing un poco diferente y, bueno, os quiero explicar mi experiencia tal y como ha sido. Todo esto empieza en las vacaciones de verano del año pasado. Nos juntamos en el pueblo con varios amigos, amigas, deportistas, todos ellos. Uno runner, otro nadador, otro ciclista como yo, triatleta. Hay diferentes modelos para cada disciplina de este producto y, bueno, te empiezan a hablar el boca a boca, ¿no? De un producto que va muy bien para mejorar el rendimiento deportivo, que además te hace estar muy feliz y todo eso, y que les está funcionando. Y claro, te pilla un momento flojo, has pasado los 30 años ya pues, estás bien físicamente, pero no es el jabato que eras con 20 años, y empiezas a cuestionarte si ayudas externas pues, pueden ayudarte a ese puntito extra de rendimiento, ¿no? En competiciones y tal. Todo esto pues acaba desembocando en decir, bueno, voy a ejecutar la compra. Voy a la página web, pum, y compro. Como os digo, tiene un marketing un poco raro. No vais a ver nunca un anuncio en una revista, en internet, nada. Es un poco el boca a boca de la gente lo que utiliza esta empresa, ¿no? Entonces, la primera sorpresa, la primera cosa extraña que me sorprendió es que a la hora de realizar el pedido, obviamente yo puse todos mis datos en la página web, pero resulta que el email de confirmación lo recibió Aida. ¿Cómo puede ser esto? Si no he puesto ningún dato suyo ni nada, ¿no? Bueno, lo dejé como una cosa aislada. Pensé, bueno, esto es cosa del marketing digital, esto de que nos roban los datos por todas partes, pues habrá confundido la inteligencia artificial y habrá sido así, ¿no? Bueno, el tema está en que va pasando el tiempo y cuando van ya 2 meses de que has hecho el pedido, les escribo y digo, oye, ¿qué pasa con esto, no? Que no me llega, no me acaba de llegar nunca. Bueno, su respuesta es que es un producto artesanal, que es un producto que lleva un largo periodo de fabricación, entre 8 o 9 meses dependiendo del caso, que no es made in China, que todo lo contrario, que se fabrica en Francia, que viene de París directamente, y que bueno, que prácticamente que te tienes que esperar. Eso sí, me contesta la gente de marketing ese email y con una frase, un eslogan que te deja patidifuso, ¿no? Que te dice, esto no es un producto deportivo que solo va a mejorar tu rendimiento, sino que es algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Es algo que además te va a hacer muy feliz. Entonces, bueno, pues yo digo, vale, pues si es la monda y mis amigos me han hablado también de ello, pues vamos a probar, ¿no? Seguimos adelante. Cuando han pasado 4 meses ya, resulta que te dicen que es un producto un poco exclusivo, que es un producto que tiene un proceso de selección que no todo el mundo puede tener. Un poco como Ferrari, que no le vende un coche a cualquiera. No sé si sabéis el mito aquel, la anécdota de que Michael Jackson intentó comprar un Ferrari y Ferrari se lo denegó porque no tenía el perfil de Ferrari. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y me dicen que tengo que ir a hacer una serie de test a Francia. Pues bueno, aprovechando el viaje que hice, lo visteis todos en bicicleta a Francia en agosto, pues me desplacé hacia allí y me hicieron una serie de psicotécnicos y tal y bueno, al final lo pasé todo. Pero un poco sorprendente, ¿no? Al final dices, bueno, como consumidor yo tengo que soportar todo esto, pues parece ser que sí. El tema va avanzando y cada vez se pone más negro. A los 6 meses resulta que te envían otro email y te dicen que si todos tus periféricos, todo tu equipamiento deportivo, en este caso bicicleta, entorno, etcétera, está adaptado al tipo de producto que está por llegar, ¿no? Porque tienen unos estándares, necesitan que todo encaje bien y todo eso. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Esto no me lo han dicho desde el momento que iba a hacer la compra. Pues resulta que me he tenido que gastar entre 1.000 y 1.500 euros extras en que si unos soportes para poder desplazar el material dentro del coche, que si otros soportes para poder almacenarlo dentro de casa. O sea, un pastizal, que esto sí que me ha tocado las narices directamente porque joder, podrían anunciarlo antes, ¿no? Bueno, total, que llega el producto y
empiezas a probarlo y en el primer momento dices, ostras, pues sí, sí que mejora un poquito el rendimiento, he hecho alguna PR en algún segmento de Strava y eso, pero rápidamente te das cuenta que tiene un gran contra. Y es que el requerimiento a nivel de mantenimiento es tan alto, que te quita incluso horas de sueño. Te altera por completo la nutrición. Todo esto, pues, como consecuencia, acaba conllevando que pierdes técnica en las bajadas, en el caso del mountain bike, bueno, hasta el punto que, fijaros, la nata que me pegué el otro día por falta de sueño en una trialera, ¿no? No iba concentrado. Y bueno, yo creo que explicada toda esta parte de la historia para que a vosotros no os pase, lo mejor va a ser que os enseñe el producto. Eso sí, no lo suelo hacer mucho, pero os voy a pedir por favor que compartáis este vídeo por WhatsApp, por Facebook, con todos vuestros amigos, amigas deportistas, sobre todo aquellos que hayan pasado de los 30 años, para que sepan bien a lo que se van a enfrentar al momento que quieran adquirir este componente. Creo que en este caso es importante que hagamos esta labor entre todos para que la gente no se lleve una mala impresión, ¿no? Pero bueno, lo abro y os lo enseño. Eres perfecta mujer. Bueno, aquí tenéis el componente en cuestión. Se llama Coral Mini Racer. Como podéis ver, pues es una aleación entre carne y hueso, 3 kilos 150 gramos. Esto es otra de las cosas que te engañan, que te dicen un peso y luego resulta que el peso va aumentando con el tiempo. Mal por esta marca. ¿Y qué más os puedo decir? Es más flexible que rígida, la verdad. Y yo creo que, bueno, sí que hay algo que han acertado, ¿vale? Porque pedimos personalización y nosotros pedimos niña, morena, con ojos azules. En esto han acertado la marca, no me puedo quejar ahí en ese apartado. Y sí que os puedo decir que tras un mes testeándola, su publicidad es completamente engañosa, para nada mejora el rendimiento, todo lo contrario, empeora el rendimiento de quien lo adquiere, rendimiento deportivo. Eso sí, te hace la persona más feliz del mundo. En eso, el jefe de marketing de esta marca tenía razón. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami, de la forma que tú besas, mami, más simétrica.